gracias, vaya. Ayer en la escuela me preguntaron cuáles eran las tres cosas que más me gustaban de mi pueblo. Y yo no supe responder. Laura, mi mamá, lo detesta. Cada rato recoge sus cosas y se va para La Habana. Pero siempre vuelve. Por eso no vivo con ella. Vivo con mi abuela, mi papá y su mujer, a quienes tampoco les gusta nada de este pueblo, pero no tienen ningún otro lugar donde ir. Nunca le eché la culpa a nadie por haber nacido aquí. Nunca le he dicho a mi mamá la falta que me hace. Nunca me gustaron las despedidas. Pero ¿qué se puede hacer cuando todo el mundo te mira? Haciendo preguntas difíciles que ni ellos mismos pueden responder. Loco a mí, yo soy un hombre, respétame, coño. Te voy a dejar. ¡Déjame! ¡Pulpa! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No vas a ir! ¡Que te quites, coño!
¿Qué tú haces aquí? Ese hombre es mi marido. Mi marido. ¿Entendiste? Vete. Vete para la escuela, para el campo, para la casa de mi mamá, para donde te dé la reverenda gana. ¿Quién te llamó? La conchaste, ¿no? ¿Viste, mamá, por qué es que no se la quería prestar? Ahora, ¿en qué carajo llego yo al trabajo? Ahora te voy a decir una cosa. Javier, ven acá. ¿Hablaste con Laura de lo que te dije? Hoy cuando vengas de la escuela, recoge todas tus cosas y te vas para allá. Tú estás muy sangandón, mijo, para que estés durmiendo todavía con tu abuela. A mí la plata no me da para estar manteniendo tantas bocas. Estoy re jodido, chico. Re jodido estoy. A ver, cuéntame. Fuiste a ver a tu mamá. ¿Y le llevaste el regalo? Ay, qué bueno que te dijo. ¿Le gustó? Vete. Qué bueno. Mira, aquí te tengo una cosita. ¿No hace falta, abuela? Sí, hace falta para las meriendas, para una meriendita. Mira cómo te estás poniendo de flaquito. Ahorita pareces un fideíto, mijo, mira. Vamos, a la escuela. Rápido, rápido para la escuela. Mira. ¿Te das con mirar? Yo no tengo la culpa de eso. Yo tampoco. Tengo 27 años. Y mira. ¿Tú viste lo que tú hiciste? Si ese hombre me deja, vete. Vete. Vete.